Nunca habíamos visto nada como en las profundidades umbrías. Nadie lo había hecho, al menos por cientos de años. Pero una vez había gente dentro de esta cadena de islas hipercargadas, quienesquiera que hayan sido, construyeron un mundo entero para sí mismos en este lugar. El equipo los ha llamado los corredores del vacío, basado en una traducción muy preliminar de los jeroglíficos encontrados en el sitio. Estoy bastante segura de que escuché a uno decir también que creía que sonaba genial. Sé que se trataba de una cadena de islas unidas por concentraciones potencialmente letales del poder más peligroso jamás descubierto. Sé que el vórtice inexorable lanzó estas rocas a mi ciudad sin intenciones aparentes. Ni siquiera que las tormentas titánicas de Aether hacen cosas intencionadamente. Y sé que hemos completado una docena de estudios del archipiélago, incluso antes de atrevernos a mandar a un equipo de observatorio a investigar. Pero el Aether tiene una forma de doblegar la ciencia a su voluntad. Nos guste o no, y a pesar de las apariencias, las profundidades umbrías no son realmente cadenas de islas en absoluto. Es solo una isla, dividida en muchas piezas, pero todavía atada por fuertes vínculos etéricos. Las profundidades son un lugar, un poder y una amenaza singular que a la ciudad que ha venido a considerar como hogar. Estaba contemplando el Archunite umbrío cargado, con su superficie brillante como un portal directamente apuntando al cielo nocturno. Es fácil derivar un estado casi hipnótico si se le mira por mucho tiempo, como estaba empezando a aprender. Había comenzado a formular una hipótesis acerca de los efectos de estos cristales, cuando un error invencionable apareció en mi mente. Soy una científica. La telepatía es, a todos efectos, un mito. Lo sé. Pero también sé que mi mente y alma gritaron con una necesidad ardiente de correr, de irme, de huir, ¡ahora! La parte más antigua de la mente humana, revirtiéndose a forma de lagarto con una eficiencia despiadada en nombre de la supervivencia inmediata. Todo porque algo tocó mi mente. Algo extraño, cruel y muy hambriento. Por el momento más breve sentí lo que era ser la presa. Saber que yo era una cosa que vive solo para ser perseguida y consumida. Mientras me movía hacia el túnel lateral para unirme al resto del equipo, la presencia oscura y perturbadora se desvaneció, solo para ser reemplazada por una migraña repentina e implacable. Todavía tengo que determinar exactamente qué causó esa horrible sensación, y mientras volvíamos a nuestra aeronave y zarpábamos de vuelta a Rasgate, no sentí nada más allá que esa primera porción de pesadilla. Y todavía tengo este maldito dolor de cabeza.